Tabasco libre de la enfermedad de Augeski, que afecta a los porcinos. Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2012. Al ser declarado el estado libre de la enfermedad de Augeski, enfermedad que afecta a los cerdos, esta condición permitirá que la actividad porcícola se pueda incrementar, dado que permitirá la libre comercialización de cerdo en pie, productos y subproductos a cualquier estado del país, sobre todos los ubicados en el sureste del país, con lo que se creará una región libre de enfermedades porcícolas y aviares, consideró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Ignacio Lastramarín. El 10 de septiembre el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo firmado por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Francisco Javier Mayorga Castañeda, que declara libre de la enfermedad de Augeski al estado de Tabasco. El documento de la SAGARPA dice que después de haber realizado muestreos epidemiológicos realizados en el 100% de las granjas porcinas en producción, así como una muestra estadística representativa de la porcicultura de traspatio y al no haberse detectado la presencia del agente etiológico de la enfermedad de Augeski, cuyos resultados obran en los expedientes técnicos elaborados en forma conjunta por la Dirección General de Salud Animal de conformidad con los objetivos y procedimientos que establece la norma oficial mexicana NOM 007 SOO 1994 de la campaña nacional contra la enfermedad de Augeski, se declara al estado de Tabasco libre de la enfermedad de Augeski. Lastramarín apuntó que es muy importante el acuerdo porque se consolida la posición de la entidad como la puerta de entrada a una amplia región conformada por los 5 estados del sureste, libre de enfermedades porcícolas y aviares. A nivel estatal abre la posibilidad a los productores de poder incrementar la producción, con la seguridad de tener canales de comercialización sin restricción alguna,